Bolsa que usas para realizar las compras y que reusas día a día, ahora es OXXO biodegradable. Este es nuestro pequeño aporte. EPA, ayudando a construir hogares. Malta Regional Colita hace magia y te invita a disfrutar de la magia de Sandro Nerini del 24 de julio al 15 de agosto, porque la verdadera diversión está en la nueva Malta Regional Colita. Es Malta, sabe a Colita. Hola Patricia. Hola John Paul, ¿cómo estás? Tienes que llamar, porque ahora, además de todos los regalos, DirecTV también te premia. Hay muchas razones para que tú también seas amante de DirecTV. Y para mí, todo es alegría. Tengo contento el corazón porque me amas. ¡Bravo, John Paul! ¡Cuánta alegría! Así es, Patricia. Es que DirecTV está mejor que Santa y los Reyes. Porque DirecTV siempre tiene lo mejor. Como los estrenos del ciclo de cine internacional y las mejores series exclusivas. Lo mejor en deportes como UFC, WWE y los mejores boxeos. Las más aclamadas series y películas en HBO, Cinemax, Showtime y Stars. Pero además, John Paul, DirecTV tiene otro producto que te va a encantar. ¿Ah, sí? ¿Cuál será, Patricia? DirecTV On Demand, con el que podrás comprar y ver de forma inmediata las películas de pay-per-view que quieras ver y disfrutarla cuantas veces quieras en un periodo de 24 horas. Ahora, DirecTV completa su oferta navideña con DirecTV Mobile High Speed Internet. Y ahora sí, John Paul, el regalo que te ofrecí. ¡Qué bien, Patricia! Me encantan los regalos. A ver, ¿qué será? Tú también puedes disfrutar todos los beneficios de DirecTV. Y si llamas ahora podrás recibir hasta 3 equipos gratis. Mira este que te traje. ¡Wow! Un decodificador DirecTV HD. O este. Un DirecTV Plus DVR. No sé cuál escoger. No importa cuál escojas. DirecTV te regala 2 decodificadores DirecTV digital. Además podrás disfrutar del servicio HD DVR por solo $9.99 al mes. Pues yo no vine con las manos vacías, Patricia. Pues DirecTV también te puede obsequiar un equipo DirecTV Mobile High Speed Internet gratis si llamas ahora. Y lo mejor de todo, Patricia, el precio de la programación que elijas está garantizado hasta junio de 2011. Es que todo el que se suscriba hoy participa para ganar un gran premio de $10,000. 10 premios de $1,000 cada uno. Y una de 10 fiestas en el Party Bus de DirecTV. Llama ahora mismo al 1-888-673-8877 para que aproveches las ofertas que solo DirecTV tiene para ti. Un año termina y otro comienza, y nuestro mundo da una vuelta más hacia el futuro. Y en la familia del Banco de Venezuela Grupo Santander nos sentimos orgullosos de darle vida a las ideas y de hacer realidad los sueños de todos. Pero sobre todo nos sentimos orgullosos por el esfuerzo que juntos hemos hecho por nuestro planeta, sembrando árboles, cambiando nuestros hábitos y haciendo todo lo que está en nuestras manos para dejar a nuestros niños un mejor mundo. Muchísimas gracias por ser parte de este esfuerzo y por sembrar junto a nosotros un mejor país. ¡Feliz Navidad! Banco de Venezuela, Grupo Santander.
Soy Osvaldo Vizcarrondo, futbolista y juego para el equipo del Caracas Fútbol Club. Mi pasión por el balón hizo que siempre sueñe en grande, en ser parte del mejor equipo y que mis partidos se televisen. Mi sueño se cumplió y no hay mejor forma de disfrutarlo que con DirecTV Plus. Ahora puedo dejar grabando mis juegos, almacenarlos, verlos cuando quiera y las veces que quiera, pausarlos y retrocederlos a mi gusto. ¿Qué más voy a pedir? ¿Que el Plus distraiga al arquero cuando estoy por meter un gol? DirecTV Plus. Lo que quieres ver, cuando lo quieres ver. Árbol puede refrescar el ambiente tanto como 10 aires acondicionados funcionando 20 horas seguidas. Cada árbol que sembramos es un paso para combatir el calentamiento global. Tú puedes ayudar. Ahorrando electricidad contaminas menos. Desconecta el cargador del celular cuando no lo estás usando. Apaga tu computadora. Así ahorras dinero y baja tu consumo de energía a la mitad. Lo que le das a la naturaleza, ella te lo devuelve. Piénsalo. Haz algo ya. Juntos sembramos un mejor país. Bienvenido a todos los fanáticos del béisbol profesional a tu primer programa Vibra el Universitario. Yo soy Milagros Copiño y yo soy Lima Fleitas. Prepárense a disfrutar de una media hora cargada de muchísimo sabor a béisbol. Vamos a ver qué tan fuerte es esta rivalidad. Bueno, Zulio, vamos a ver si lo consideran así, porque muchos dicen que no hay rivalidad por ningún lado. Bueno, es verdad. Vamos a ver. ¿Cómo te sientes por el partido de esta noche? Muy bien. ¿Qué esperas de tu equipo, que es campeón? Que gane, pues, que le meta una paliza a estos leoncitos. ¿Y qué dicen los leoncitos? Ah, eso es mentira. Ya veremos en el noveno inning. Soy fanático de los Tigres y venimos a ganar. Bueno amigos, vamos a ver qué tal está la moda esta temporada de béisbol 2008-2009. Te invito a que compres los productos oficiales en las diferentes tiendas de los equipos. Ahora vamos a echar un vistazo a ver cómo viene la gente vestida a disfrutar su partido de béisbol. Bueno, este es lo que está de moda ahorita. Esto es lo que se está utilizando, lo que va de moda por los tres meses de temporada. Esto es lo que se va a utilizar. Campeones de nuevo. Eso está por verse, pero mientras tanto sigue vibrando el Estadio Universitario. Entonces quería preguntarle, ¿qué se siente estar dentro de este estadio? Mira, una emoción muy grande y que viva el béisbol. Y que viva el béisbol. Bueno amigos de Vibra el Universitario, nos encontramos con Alejandro Machado, jugador de los Leones del Caracas, y nos va a decir qué se siente como nuestro programa, cuando vibra el Universitario. Saludos primero entre todos, entre panas. Bueno, estar aquí es algo, ¿sabes? Venir aquí, un juego Caracas-Magallanes, un juego Caracas-La Guaira, mismo Caracas, es demasiado emocionante. Entrar aquí es, uno está en Estados Unidos 8 meses y volver aquí, volver a pisar este terreno es vibrante, como quien diría. Esto fue Entre Panas, aquí en Vibra, el Universitario, con Alejandro Machado. A continuación conoceremos un poco más de la historia de nuestro Estadio Universitario. Y ahora vamos a conversar con una de las personas que hace vibrar el Estadio Universitario, nada más y nada menos que el Chema. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Me siento complacido de poder compartir con ustedes este bonito proyecto, La Voz del Universitario. La Voz del Universitario no solo somos las personas que trabajamos en los medios, sino también la otra familia, los que conforman ese grupo inmenso de fanáticos que año tras año y día a día durante toda la temporada nos acompañan. Ahí vienen los Leones del Caracas. ¡Ese es el mío! Fanáticos del béisbol, lamentándolo mucho, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero disfrutamos muchísimo desde las gradas de ¿dónde? Del Estadio Universitario, donde se siente tu pasión por el béisbol. Recuerda que puedes escribirnos al correo que ves en pantalla para saber un poco más de ti. ¡Chao! ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zulima Fleitas y Jimmy Quijano y queremos que nos acompañen en este viaje a Carúpano, Estado Sucre. Tierra de calor, color, sol, playa, alegría y muchísimas sorpresas. No se aparten porque tenemos un invitado súper especial y una sorpresa musical que les va a encantar. Esto es En la Parada. A pocos kilómetros de aquí, Colón toca tierra firme por primera vez en América en su tercer viaje y bautizó nuestro suelo como Tierra de Gracia. Hay muchos lugares que esconden historia y fascinan al visitante.
Pero de todos los tesoros que tiene Calúpano, el más colorido y cálido es sin duda su gente. Y con ellos queremos compartir lo que es vivir Calúpano un día cualquiera. Haciendo lo mismo que cotidianamente haría un calupanero. No has visto a Calúpano si no has visitado su mercado. Pasillos llenos del pescado más fresco que te puedas imaginar. Ajá, me estabas echando un cuento del pargo. ¿Cómo es la cosa? ¿Que no es rojo? No, no. En el mar el pargo no es rojo. Es como blanco con gotitas amarillas. ¿Sí? ¿Verdad? Y cuando lo pescan, de los nervios y tal, se agregan esto que es rojo. Y ahí cuando sale se queda así rojo. ¿Y cómo saben cuando está en el agua que es pargo? Porque uno lo conoce cuando se lo ve. Cualquiera que tú sabes mucho pesca, no pesca ni un refrián. Pero no podemos dejar de ver la pasión del carupanero por su carnaval. Termina uno y de inmediato empiezan a preparar el siguiente. Carnaval es más famoso de Venezuela, solo de carupano. Oye, vale, creo que Lucía es mejor en la película. Tenemos que hablar ahora, Manuelita. Manuelita, ni por equivocación. Por fuera y al tirar la fantasía. Ah, qué bien. ¿Y cómo llevan esta, cómo lleva una niña esta carroza? Exacto. Tinkin, 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 tinkin. Gracias. Y puedes pasar los 4 días de carnaval bailando, gozando en una discoteca que se arma por toda la calle Juncal. Hicimos piel al son de los ritmos orientales con el grupo Andrés Lopenza. Vimos bailar a Keyeni demostrar su talento en un reto musical. Hola, ¿qué tal? Yo soy Keyeni de la agrupación A.5. Estamos aquí en Carúpano y bueno, me trajeron para hacer un reto musical. Ahora les toca componer algo bien rico porque es el resto de la plaza que está aquí la que va a decir si eso furula o no furula. Ajá, Keyeni. Ajá, Keyeni. Jimmy y yo miramos, ese es tu trabajo. Yo estuve pensando en más bien hacer algo como un poquito medio a mi estilo. Pero bueno, vamos a ver qué inventamos aquí. Demostramos lo fácil y sabroso que es hacer piel en Carúpano. ¡Hey, latino! Dale un poco de adrenalina al viaje, ¿no? Te invito a subir esta pequeña montaña que está bien linda y allí vas a dominar todo el paraíso y para completar te vas a echar un chapuzón con una piedrita bien rica. Que bueno, vamos pues. ¿Ese es tú que me lances? Sí. Va, sí. No, te lanzas tú primero, pues me lanzas. ¡Ah! ¡Ay, mamá! Bueno, nada, eso vine. Hacer lo que todos hacen. ¡Ahí voy! ¡Perfecto! Aquí traje mi caña. ¿Cómo es esto aquí? No, muchacho bruto. Esto no es de pesca aquí, chico. ¿Cómo no? Claro. Lo que llaman es la pesca cordel. Bueno, nada. Paciencia. Pero yo no entiendo por qué ellos sacan y sacan y sacan y yo todavía no. Bueno, oye, en otra oportunidad será mejor. No se rete nada. ¿Por qué no entiendo por qué no pude? Si yo sé pescar. Al menos tengo premio de consolación. El fin. Bueno, amigos, definitivamente en este programa vimos de todo. Una pesca frustrada, un salto extremo desde una gran piedra, pero lo más importante es que ustedes conocieron el bello paraíso que es San Juan de las Galdones. Una verdadera belleza escondida en la península de Paria. Se nos quedaron muchas cosas sin mostrarle, pero no vayan a pensar que vamos a dejar de disfrutar de este hermoso atardecer. Y esto fue En la Parada. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Yes, 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 yes